Eva.
Buenas tardes, licenciada. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoconferencia de hoy 29 de abril. Quiero saber si me escuchan correctamente. Buenas noches, licenciada, sí se escucha, Lee. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciada, sí se escucha. Buenas noches, muchas gracias. Entonces, pues como nos vemos una vez a la semana, parece que fuera bastante, ¿no? Pero no, no es tanto, es bastante poco. Entonces, primero vamos a ver, vamos a hacer la corrección del examen. ¿Dónde está el examen? Ahí está el examen. Lo que voy a hacer, voy a ocultar primero el examen porque voy a cambiar las fechas, así que quiere decir que voy a poder visualizarlo nuevamente y vamos a cambiar, vamos a retroalimentar, vamos a responderlo juntos. Hoy día es 29, así que lo voy a colocar hasta el 29. Yo sé que el examen estaba muy fácil, pero de todas formas es importante que... Ahí está, lo vamos a previsualizar, vamos a revisarlo, me van a ayudar ustedes a revisar el examen. Comenzar el intento. No he tenido dificultades, nadie me ha hecho ninguna consulta, así que quiere decir que estaba bastante fácil el formato de presentación del examen. Como me lo habían pedido, pues en un mismo espacio, ahí está, en un mismo espacio. Creo que ha sido más fácil para ustedes así. Pero lo voy a probar con los otros exámenes. Vamos a la primera pregunta, ¿está bien? Dice, más de una respuesta correcta. Los tipos de investigación por su alcance son A, explicativo y básica, B, correlacional y explicativo, C, exploratorio y descriptivo, D, exploratorio y aplicativo. ¿Cuáles son correctas? Oh, muy bien. ¿Eso yo puse o alguien puso? No, yo tendría que colocar, ¿verdad? ¿Cuál es? A, B, C, D. ¿Podemos marcar o podemos hablar? Jennifer. ¿B? B, ya, correlacional y explicativo. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Jennifer ya tiene una respuesta, ahora falta una. Recuerden que si yo anotaba todas, pues dos de ellas valen el 50% de la nota y dos de ellas valen menos 50%. Entonces quiere decir que si yo coloco todas, pues tengo cero. Si coloco tres, pues tengo medio punto porque una de ellas me invalida la otra respuesta. Entonces, ¿cuál más será la correcta? La C, Lice. Bien. Perfecto. Enlace exploratorio y descriptivo. Gracias, Dayana. Gracias, Viviana. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Pregunta 2. Más de una respuesta correcta. El sujeto que observa. A. Está unida al lenguaje y cultura. B. Es un conjunto de elementos unidos a la biología de cada persona. C. Es la organización pasiva de cada persona. D. Es un conjunto de formas de ver la realidad. ¿Cuáles son correctas? La D. Dice la organización pasiva. La D es un conjunto de formas. No.
La D no creo. El A y la B. A y B. Muy bien, Dayana y Gisela dicen. Dice, es un conjunto de elementos unidos a la biología de cada persona, está unida al lenguaje y la cultura. Muy bien, ahora sí. Gracias. Gracias igual por participar, es bueno que me ayuden. Y así ustedes ven en qué se han equivocado. Solo una respuesta es correcta. La investigación es A, el entendimiento en busca de un conocimiento menos extenso pero más profundo que la realidad. B, una actividad del entendimiento en busca de un conocimiento más extenso o profundo de la realidad. C, una parte del entendimiento no busca un conocimiento más extenso sino la profundidad de la realidad. ¿Cuál es? ¿A, B o C? B, Lice. Viviana, B. Muy bien. Cuatro. Más de una respuesta correcta. ¿Qué es el método científico? A. Trata un conjunto de problemas, un ciclo entero de investigación. B. Se utiliza verbos en modo infinitivo. C. Es un procedimiento. D. Es una forma de abordar la investigación. ¿Cuál será? ¿Cuáles serán? La A y la C. Perfecto. La A y la C. Muy bien, es un procedimiento y trata un conjunto de problemas, un ciclo entero de investigación. Gracias. 5. Solo una respuesta es correcta. Es un tipo de investigación que define variables. A, correlacional. B, descriptivo. C, explicativo. Solo define variables. ¿Cuál es? A, B o C. B. B. Muy bien, perfecto. Gracias, Moisés. Y también no sé si fue Viviana o fue Gisela, no sé quién me ha... Ha sido muy rápido. A la pregunta 6, dice, más de una respuesta es correcta. El conocimiento es un descubrimiento del hombre. A, el positivismo. B, el naturalismo. C, la fenomenología. D, el constructivismo. Gisela, ¿no? El conocimiento es un descubrimiento del hombre. A, positivismo. B, el naturalismo. C, la fenomenología. D, el constructivismo. ¿Sí, Jennifer? Ah. Ya, perfecto. ¿Cuál más? C. El C. Perfecto, Margarita y Jennifer, gracias. Sí. Vamos a la 7. Solo una respuesta es correcta. La epistemología es A. Es la parte de la filosofía que examina cada uno de los métodos o formas en que se elabora el conocimiento científico. B. Es la parte de la filosofía que examina el valor de los métodos o formas en que se elabora el conocimiento científico. C. Es la parte de los paradigmas que examina el valor de los métodos o formas en que se elabora el conocimiento científico. ¿Cuál es la respuesta correcta? B, Lice. Muy bien, B. Gracias, Viviana. Pregunta 8. Más de una respuesta correcta. Son elementos de un artículo científico. A, resultados, discusión, bibliografía. B, desarrollo y epílogo. C, materiales y métodos. D, resumen, palabras claves e introducción. Dicen sería la A, la C y la D. A ver, sí. Yoselin dice A, C y D. A ver, vamos a ver. Resultados de discusión. La A y la D. La A y la D. A ver, vamos a ver, dice resultados, discusión, aquí, okay. Resumen, palabras claves, introducción, resultados, discusión, bibliografía, materiales y métodos. Sí, son las tres, ¿verdad? Aquí son tres.
pues materiales, métodos, resumen, palabras claves, introducción, discusión, sí, son tres. Gisela, dime. Sí, aquí seguramente he puesto 33%. Ah, recuerdo que aquí puse una 30, la otra 30 y la otra 40, y a esta le puse menos 40. Entonces, si alguien ha puesto las cuatro, este es menos 40. Sí, ahora lo recuerdo. Vamos a la 9. Solo una respuesta es correcta. Los tipos de investigación según su finalidad son A, básica y aplicada, B, experimentales y no experimentales, C, básica y práctica. Alice. Muy bien. A, básica y aplicada. 10. Solo una respuesta es correcta. Es un paradigma que usa el enfoque cuantitativo. Tiene hipótesis desde el inicio de la investigación y no existe una relación entre el investigador y el objeto de investigación. A, paradigma constructivista. B, paradigma positivista. C, paradigma sociocrítico. Felicien. Gracias, Kimberly. 11. Solo una respuesta es correcta. Es un tipo de investigación que asocia conceptos o variables. A, correlacional. B, explicativa. C, descriptiva. Asocia conceptos o variables. ¿Cuál será? La A, Alice. La A. Perfecto, gracias. 12. Solo una respuesta es correcta. Son elementos de un ensayo. A, introducción, desarrollo, discusión y lista de referencias. B, resumen, cuerpo, conclusiones y lista de referencias. C, introducción, cuerpo, conclusiones y lista de referencias. A, B o C. ¿C? C, Jennifer, gracias. 13, pregunta 13. Solo una respuesta es correcta. Es un paradigma que usa el enfoque cualitativo, no tiene hipótesis desde el inicio de la investigación y existe una relación entre el investigador y el objeto de investigación. A, paradigma pospositivista. B, paradigma positivista. Y C, paradigma constructivista. El C, Lisa. C, gracias. 14, más de una respuesta correcta. Los tipos de investigación según su enfoque son A, cualitativo, B, cuantitativo, C, explicativo, D, básica. Investigación según su enfoque. El A y el B. Bien. Muy bien, A y B, perfecto. 15, solo una respuesta es correcta. Es un tipo de investigación que investiga problemas poco estudiados. A, explicativa, B, correlacional, C, exploratorio. La C, Licen. Muy bien, Jennifer, muy bien. No sé si fue Kimberly. Fue Licen. Kimberly, gracias. Jocelyn ha sido licenciada. Ah, Jocelyn. Escuchó, yo soy. Jocelyn. Gracias, Jocelyn. 16. Las palabras claves en un artículo científico son aquellas palabras que se repiten con mayor frecuencia dentro de un informe de investigación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. Gracias, Nayeli y Moisés. 17. Solo una respuesta es correcta. La redacción de los objetivos de la monografía o del artículo científico deben iniciar con A, un verbo en modo infinitivo. B, un verbo de la taxonomía de Bloom. C, un verbo en modo indicativo. La A, Licen. Gracias, Jocelyn. Gracias, José Carlos. A, modo infinitivo. 18. Solo una respuesta es correcta. La observación no es puramente pasiva. B, es la organización de nuestra forma de ser. C, no es puramente activa. A, B o C. La A, Licen. Muy bien, Jocelyn. Gracias. Gracias, Nayeli y Jocelyn. La 19. Solo una respuesta es correcta. Es un tipo de investigación que determina las causas de los fenómenos. Determina las causas de los fenómenos. Ay. A, correlacional. B, explicativa. C, descriptivo. La B, Licen. Muy bien, gracias. La B. 20.
Última pregunta. Vamos a ver cuánto sacamos con este aporte que han hecho todos ustedes. Dice, solo una respuesta es correcta. El conocimiento científico es A, un conocimiento racional, B, es subjetivo, C, un conocimiento aleatorio. A, B o C. La A, Lisen. Gracias, Jocelyn. La A, un conocimiento racional. Terminar el intento. Enviar todo y terminar. Ahí está. Miren, estos son los puntos, porque yo he programado un punto por cada pregunta, porque son 20, y he dejado que el sistema me, lo, me haga una, un promedio, porque solamente era 15, ¿no? Entonces me lo ha dividido y cada pregunta creo que valía 0.75 de ponderados, ¿no? Entonces, estos 20 valen 15, ¿no? Entonces la nota que va a la calificación es la nota que está aquí abajo, no la que está aquí arriba, que son puntos, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a volver y vamos a ver cómo nos fue en el examen. Y ahora sí me pueden preguntar, tenía una persona que me había preguntado, pues no me acuerdo qué día, y esto es lo que vamos a acordar ahora para el segundo parcial. Yo les voy a explicar algo, pero me permito, pues que tengo aquí, seguramente ustedes han visto que en sus casas, pues yo creo que no debo ser la única, se ha metido a sus casas, pues, grillos, ¿no? Se meten grillos y pues se ha metido un grillo. O sea, siempre se mete un grillo. No sé de dónde aparecen, pero siempre se mete un grillo y pues canta en la noche, ¿no? Yo lo escucho. ¿Me permiten un momento? Muy bien, les decía que seguramente se les ha metido alguna vez un grillo y pues yo siempre los escucho, no sé cómo se meten, pero se meten. Y ahora hay uno que estoy viendo que está caminando de un lado a otro, no sabe dónde meterse para ocultarse, ¿no? Pues yo no los mato, ¿no? Pero no, tampoco quiero que me vaya a caminar encima del zapato, ¿no? Pero por ahí está ya paseando, espero que ya se meta a un rinconcito y ya me cante en la noche. Entonces esto voy a volver a la normalidad. Ahora sí, ya lo he visualizado y ahora vamos a ver las notas. Entonces, aquí están. Entonces, voy a dejar de compartir porque voy a mostrar las notas, o mejor dicho, voy a llamar lista. Y solamente las personas que están, pues, me dirán presente. No sé si ya saben su nota, pero de todas formas igual voy a dar las notas, ¿no? Ahí está. Y voy a abrirme a ustedes. Ahí está. Ahí está, muy bien. Alcocer, Guzmán, Carelis, Rebeca. ¿No está? Altamirano, Salazar, Rafaela. Argollo, Manteca, Ruth, Miriam. Arusamen, Choque, Carlos, Cristian. Baltasar, Manuel, José, Carlos. Presente, Lice. 31. Barrientos Solís Mauricio. Presente, Lice. 32. Caero Pozo Kimberly. Presente, Lice. 30. Cárdenas Saavedra Jocelyn. Presente, Lice. 30. Cruz Becerra Diego Joel. Presente, Lice. 30. Cruz Quiroga Laura. Fernández Colque Iván Fernando. Presente, Lice. 26. Flores Céspedes Dayana Daisy.
Presente, Lisen. 34. Guzmán, Mondocorre, Jenny Lourdes. Presente, Lisen. 30. López Montesinos, Gisela Mabel. Presente, Lisa. 26. Maná Pasa Nayeli Jael. Presente, Lisa. 31. Mejía Aguirre, Jennifer Brenda. Presente, Lisa. 29. Montaño García Rudit. Montaño Núñez Segovia Samuel. Orozco Corrales Micaela. Pereira Arce David Emanuel. Quinteros Acevedo Minelva Montserrat. Presente. 31. 31. Rocha Vera Franco Moriz. Presente, Lisa. 32. Rodríguez López Viviana. Presente, Lisa. 29. Rodríguez Vázquez Israel. Presente, Lice. 30. Sarabia Alanes Jorge Luis. Presente, Lice. 32. Vargas Peredo Pablo Alberto. Presente, Lice. 32. Vargas Rojas Mayerli. Presente, Lice. 27. Vargas Tiaín Moisés. Presente, Lice. 33. Virka Villarruel Margarita. Presente, Lice. 32. Muy bien. Ahora, pues, ustedes me dirán si tienen alguna pregunta, algún reclamo. Lice Alcocer Guzmán, estoy presente. ¿Alcocer? 33. Sí, no pude decir ese. 33. Entonces tengo una persona que lo que les quería decir es lo siguiente, pues. Para que yo sepa las notas, tengo que entrar a mis planillas y mis planillas están en el sistema. Sí, mis planillas están en el sistema. Entonces, yo no puedo, si alguien me pregunta, fuera de clase, imaginen, si me preguntan sábado en la tarde, no puedo responderles, ¿verdad? Porque no estoy conectada, no estoy en otra actividad, de repente no estoy ni cerca del computador y no puedo responderles a sus preguntas porque no sé de memoria los nombres de ustedes y también sus notas. Entonces no puedo errar y darles una información equivocada. Como no tengo la accesibilidad en ese momento de ingresar a su aula o de ingresar a su al sistema para ver la nota en sí, pues no puedo responderles. Entonces desde ahora no podemos escribir al docente salvo que sea en el horario de clase, y sí lo pueden hacer en el horario de clase y pueden escribir, pueden preguntar todo lo que ustedes quisieran. Yo estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, tengo una persona que me ha preguntado, que tenía una duda, y yo le dije que lo haga en la clase. No sé dónde está. Gracias. A ver. Creo que lo hizo la semana pasada. Ahí está. Ya lo encontré. Ah, sí. ¿Estás, David? ¿Estás, David Emanuel? ¿No? ¿No está David? Hola. Ahí estás.
Sí, estás, David. Muy bien, entonces vamos a revisar tu nota, ¿ya? David, ahí está, voy a calificaciones. Te he visto, entonces estás conectado, vamos a ver la nota de su compañero. Y por favor, yo necesito que ustedes me digan quién tiene dificultades con la nota, dónde está. Y tú. Lo que yo hago, les voy a mostrar en este momento para que ustedes pues, no duden de lo que hago. Lo que sí me puedo equivocar es en la copia, ¿verdad? No tenemos una nota en el foro, David. ¿Por qué no tenemos una nota en el foro? ¿Has participado del foro, David? Sí, me voy a fijar ahora, en este momento me voy a fijar, ¿sí? Para ver si ya tienes la nota en el foro, entonces debería arrastrar la nota. Mostrar. Foro. Entonces aquí hay un grupo de rezagados que no creo que tú estés en ese grupo. Pero lo voy a revisar. No, aquí estás, Pérez. Pereira. Ah, porque tú no podías. Parece que trabajaste en el primer grupo. Y no pudiste mandar. No está tu nombre aquí. ¿Dónde has participado? Aquí tengo a Carlos, a Laura, a Samuel, Micaela, Iván y Ruth. Voy a ver en tu grupo. Aquí. Parece que sabes, estoy con el grupo. Sí, sí, aquí sí. Estás, aquí estás. No te he puesto la nota. Mira, a ver, Franco, Viviana. Este grupo tiene 7. Mira, está sin calificar. Qué barbaridad. Pero vamos a ver si ahora todavía puedo modificar la nota. +7. Pereira. 20. Calcular. Guardar. Sí pude. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde estás, Pereira? Pereira. ¿Está bien 20? Así debería ser. A ver, voy a refrescar esta ventana y vamos a ver si esa es la nota que debes tener. Aquí estás, Pereira. 7, aquí está tu nota. Sí, 19.5, 20. ¿Está bien? ¿Ahora está correcto? Mira que ya está en el sistema. Mira, ya está en el sistema. Pereira hace David, ya está en el sistema. Voy a sacar una fotito para recordar que he modificado tu nota. ¿Está bien, Manuel? En el examen tenía. Dime. Cuéntame el examen, dice. Ahora te voy a decir. Espera. Sí. Lo voy a anotar. Entonces, Pereira. David, 7 del foro, tiene 20. Y hoy día es 29 de abril del 2021. Muy bien, ya anoté por si acaso porque modificó mi planilla, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver tu caso en particular, ¿está bien?
Entonces, mira, no he querido confundirlos con los puntos y con el tema de los ponderados, pero cada uno, yo les voy a mostrar mejor para que me entiendan, ¿sí? Para que no, no se confundan. Entonces, miren, voy a entrar al examen y voy a ir a... editar cuestionario. Y quiero que veas esto, Manuel, y tus compañeros. Mira, calificación máxima 15, pero son 20 preguntas. Entonces, si yo quería que cada pregunta tenga el valor real, ¿no? Porque tendría que dividir 15. Ahí está. Ahora sí estoy ahí. Sí, ahí estoy. Sí, ahí estoy, mira, y con mi celular voy a dividir. Entonces, 15 ponderados dividido entre 20 preguntas me sale a 0.75. Entonces, para que tú veas en lugar de un punto como valor de cada pregunta, tenía que editar esto, ¿sí? Y colocar 0.75 para que tú puedas ver que cada una vale 0.75 de ponderado. Pero, pues, no lo he hecho porque de verdad que era medio complicado hacerlo con 20 preguntas, ¿no? Entonces, directamente he dejado que el sistema me lo prorratee o me lo pondere, ¿verdad? Y he puesto calificación máxima 15. Por eso es que hay dos notas, ¿no? Una que es la puntaje y otra es que son ponderados. Entonces, ahora con esta aclaración vamos a ver tu examen. Entonces, ¿dónde está? Pues y miren que sigue pasando por aquí y por mis pies y no sabe dónde irse el grillo que me está visitando ahora, pero espero que no me empiece a saltar por ahí. Y, ahí está. Entonces voy a ver resultados. Entonces, respuestas detalladas. Eso es lo que he publicado. Ya está publicado eso, ¿no? Ya está publicado eso y mira que no sabe dónde se va a ir ese pobre viejito. Entonces, vamos a buscar. Ahí está. Dice finalizado, vamos a ver qué dice la primera. Entonces, ahí está, ahora sí. Mira, la primera dice que está mal, ¿sí? La segunda está mal, mira, también está mal. Y este reporte que te estoy mostrando ahora, mira, tú tienes 7.5, has sacado la mitad. Este reporte, Emanuel, para que tú veas todas las preguntas, están aquí, ya lo he publicado. No, ya está publicado, todos lo pueden ver, es público. Tú ingresas a la plataforma, ¿sí? Y ves la clase del 22, y en la clase del 22 están las respuestas del examen primer parcial, con todos los exámenes para que todos puedan revisar. Aquí está el examen primer parcial, y pues es un documento en PDF, solo que tienes que fijarte porque me lo corta, ¿no? Porque es muy largo. Entonces, me lo corta. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Entonces, tenemos apellido, nombre, el nombre de usuario, dirección, estado, comenzado, finalizado, tiempo, requerido, calificación. Tenemos respuesta 1, 2, 3, hasta la 20. Entonces, aquí voy a ver, aquí tengo de una persona y aquí está otra persona. Y bueno, tienes que buscar bastante, 4, 5, ¿dónde estarás? De repente estás por aquí. Vargas, no. Entonces, en este documento tú vas a poder ver
qué pregunta te has equivocado. Ese es mi reporte, ¿no? Yerly, ya pueden ver todos ustedes en qué preguntas se han equivocado. Aquí estás, Pereira, David. Entonces, aquí están todas tus respuestas, ¿sí? Y aquí está la nota, 7.5. Está la hora que has iniciado el examen, a las 20.56, y la hora que has terminado, 21.40, debes seguramente hacer dos intentos. Dice 44 minutos, 14 segundos de duración del examen. Y aquí están las respuestas que has dado, ¿verdad? Aquí están las respuestas. En esta no salen las respuestas como sale la visión que les he mostrado, que está con una cruz y está mal. Pero tú puedes revisar, ya hemos, con la sesión que hemos tenido ahora hace un momentito, cuando pase la grabación, puedes tú revisar con la retroalimentación que hemos hecho para que tú puedas ver qué has respondido, ¿no? Y si está correcto o está errado, ¿no? Entonces, cada una de estas valía 0.75, y no un punto, ¿no? O sea, un punto o 0.75 de ponderado. ¿Está claro la respuesta, Emanuel? Si no hubieras reclamado, hubiéramos perdido los 7 puntos, ¿no? Porque yo no me di cuenta, 7 ponderados. Entonces, tú notes 20. ¿Está bien, Emanuel? Sí, Liz. Muy bien, gracias. Entonces, ustedes pueden ver ese documento que ya está ahí. Y otra cosa también les quiero mostrar para que ustedes estén más tranquilos y no estén susceptibles. Voy a calificaciones y todas las calificaciones que yo asigno a las diferentes actividades, directamente el sistema de Moodle me lo trae aquí en calificaciones. Miren, de David ya está las notas, ¿no? De la nota del foro. Inmediatamente lo he colocado, he refrescado la sesión y aquí está la nota. Entonces ya tengo las notas y lo que yo hago como docente es exportar. O sea, yo no hago la suma, yo exporto en hoja de cálculo Excel y elijo, ¿no? No quiero evaluación diagnóstica porque no tiene una nota, tampoco tarea de prueba, solamente foro, práctica y primer parcial. Y exporto, ¿no? Descargo. Entonces descargo este documento. Entonces, miren, lo único que yo hago es ponerle formatito a este documento. No, yo no sumo, ¿no? Todo es automático en el Excel y con el sistema porque me da esta opción. Entonces, quito las columnas que no son información relevante para las notas. Y lo que hago es sumar, ¿no? Directamente. Ahí está, y ya tengo la nota. Y es redondeado, ¿verdad? Los que tenían, por ejemplo, 26.58, lo redondeé a 27, 29 a 30, 18 a 19. Entonces, los demás que tienen 0.25, 0.34, no lo he redondeado. Pero los que tienen superior a 5 o 5 de decimales, sí lo he redondeado. Entonces, yo lo único que hago es copiar las columnas. Y claro que sí, esta columna, yo la copio manualmente, ¿no? Al sistema. Entonces, ahí sí me puedo equivocar al copiar esta nota aquí al sistema. Pero en el sistema, en el Moodle, debería estar la nota que ustedes deben tener, ¿no? Que es la nota que debe salir en el sistema. Entonces, en calificaciones, ustedes tienen que tener la nota. Ustedes, o si no se lo suma al sistema porque tengo un examen diagnóstico que vale como 600 puntos, entonces ustedes pueden sumar manualmente solo las tres notas. Y la misma nota debe estar en el sistema, ¿no? La misma nota.
¿Tengo algún reclamo más, alguna observación? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Para qué pasemos? Porque ustedes saben que parte del tiempo de hoy es para la revisión de las notas. Ahora, si no tenemos ninguna revisión, entonces yo necesito saber si están conformes con la forma en la cual han sido evaluados, ¿no? Tomar parte. Si les parece que está bien, ¿qué es lo que ustedes le recomiendan al docente Jennifer? Porque me parece que fue Irma, no me acuerdo quién me hizo la observación de que ella quería en una sola página todas las preguntas y fue muy buena la recomendación, así mismo fue. Entonces yo necesito que ustedes me digan si está bien, porque el segundo parcial ahora vamos a mostrar cómo va a ser el examen y la valoración del segundo parcial. Vamos a ver un poquito la receta pedagógica y vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer en el segundo parcial. Sí, Lizen, estaba bien la forma en la que se evaluó, o sea, todas las preguntas en una sola página, porque a veces, no sé, algunos docentes se pueden olvidar en poner en la opción de poder retroceder y es como que nos quedamos sin esa pregunta y se pierde y todo eso. Y la anterior clase usted nos dijo que le hiciéramos recuerdo para que nos comente por qué no quería de esa forma o algo así. O cómo... sí, yo te digo sí. Por qué. Gracias, Dayana, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, pues cuando llegamos a la evaluación, principalmente a la evaluación, cuando llegamos principalmente a la evaluación, pues existe como un... Antes era más que ahora, ¿no? Era como... empezábamos a ponernos muy susceptibles los docentes, no solamente yo, todos, porque hay un tema de que todo el mundo cree que cuando es virtual y el estudiante está solito en casa o en donde esté haciendo el examen, puede copiar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si yo tengo unas preguntas en el examen, yo quiero que eso sepa mi estudiante. Entonces, no me interesa cómo va a responder bien a esa pregunta, pero yo quiero que sepa esa respuesta, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a revisar un documento para poder responder correctamente a esa pregunta y luego van a saber la respuesta, porque van a leer la respuesta, entonces van a saber. Entonces, para mí, creo que está bien. El hecho es que, pues, es como un entrenamiento que tenemos todos los docentes, que el examen no debe ser copiado. Entonces, yo les doy pregunta por pregunta, yo lo he estado haciendo así, ¿sí? Es porque si ustedes tienen todo el examen, pueden ustedes sacar una foto, ¿sí? Pueden sacar una foto, y para el segundo intento pueden responder, ¿no? Aunque yo piense que está bien eso, pues como he sido entrenada como docente y pues ese entrenamiento queda todavía en la forma en la cual yo hago algunas cosas, en algunos momentos trato de que ustedes no copien. Sin embargo, yo quiero que ustedes sepan esas respuestas. Entonces, por eso es que no lo ponía en un solo bloque, porque creo que es más fácil sacar una foto a un solo bloque que sacarle foto por foto, ¿verdad? Porque tardan más, o sea, sacan foto por foto y se les va el tiempo, entonces ya no saben qué hacer. O sea, saco foto por foto, pierdo mi tiempo, entonces prefiero ir respondiendo y al segundo intento es más difícil, ¿verdad? Es eso que quería explicarles, ¿no? Pero cuando me dijeron que era mejor en un solo bloque por el tema de no retroceder, entonces pues dije, wow, tiene toda la razón, ¿no? Los demás grupos no me han dicho nada, no me han dicho que es más cómodo así. Y yo les he preguntado como ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que me recomiendan y todo? No me han dicho que quieren en un solo bloque. Pues quizás voy a dejar para ellos así, para ustedes voy a dejar en un solo bloque, porque ustedes me dan muy buen argumento. Pero el argumento que yo tengo, ¿por qué lo hago de la otra forma? ¿Por qué lo hacía de la otra forma? Era por eso, ¿no? Para que el segundo intento, supuestamente, no le saquen una captura de pantalla y sepan las respuestas, ¿no?
Pero eso no creo que sea lo correcto, ¿verdad? Esa era la respuesta. Esa era la respuesta, Dayana, ¿sí? Moisés. Lice. Dígame. Sí. A mí me pareció también buena la forma como dimos el examen, pero para... Es fácil eso de... Usted podría ver también ahí quiénes han hecho el segundo intento, ¿no? Porque yo creo que habemos varios que hemos hecho de un solo intento, ¿no? Eso también, eso sería un punto, ¿no? ¿Sí, no, Sí, lo de los dos intentos, Moisés, ¿por qué lo había implementado? El año pasado, a principios del semestre, había mucha dificultad cuando se saturaba el sistema con mucha afluencia de estudiantes que tenían que dar examen a la misma hora. Entonces, muchos colegas tenían reclamos de sus estudiantes que el sistema los sacaba antes de terminar el examen, que no podían continuar porque estaba saturado el sistema. Entonces, yo al ver todo esto decidí dar dos intentos para que mis estudiantes, si están haciendo por el celular, no tengan dificultad si es que el primer intento se les va porque se quedaron sin batería o se cayó el internet o porque la misma plataforma falle. Entonces eran los dos intentos, ¿no? Y no tuve problemas todo el semestre. Todos mis colegas se quejaban, pero mis estudiantes dieron, gracias a Dios, tranquilos, ¿no? Porque se les dio los dos intentos. No sé cuántos han usado los dos intentos. Es la primera vez, el primer semestre que estoy dando 20 preguntas. He llegado máximo hasta 15, pero no he llegado hasta 20, ¿no? Yo sé que es más cansador. Yo misma, cuando soy estudiante, tengo dos intentos, pero son tantas preguntas que la verdad yo no necesito sacar. Si he sacado, no sé, 7 sobre 10 o 8 sobre 10, para sacar 10 sobre 10 es la tortura de volver al principio y recordar aquellas preguntas que no sabes. Entonces, yo prefiero que calificarme con lo que sé. Pero si hay alguno que va a hacer todo ese trabajo mental, porque es un trabajo realmente, que uno tiene que hacer de aprender esas respuestas que no sabía para sacar 10 sobre 10, 15 sobre 15, pues bueno, está bien, es su esfuerzo, ¿verdad? Pero no sé, no he revisado cuántas personas han hecho dos intentos o un solo intento. No creo que sea importante en este momento para valorar si copiaron o no copiaron. La cuestión es que hicieron, ¿verdad? Hicieron, respondieron, ¿no? Y yo creo que saben las respuestas. Pues ahora hemos retroalimentado, hemos corregido el examen y pues ha habido bastante participación, entonces. Pues creo que está bastante bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación y alguna recomendación para el segundo parcial para el docente? Para que pueda mejorar, ¿sí, Emanuel? Dice, en cuanto a mi nota, ¿se puede modificar? Ya he modificado, Emanuel. Tienes 20, ¿no has visto en el sistema? Ya lo he modificado. Mira, aquí ya está. Yo he pensado que está, mira, 20 en el sistema, en el CIA. Oficial. Han abierto para hoy día, no sé por qué estaba cerrado, pero mira, ahí está, 20. Ya está modificado, Manuel. Ya hemos modificado. Muy bien. Evaluación del segundo parcial. ¿Cómo vamos a ser evaluados el segundo parcial? Pues igual que el primer parcial. Vamos a tener, espero que me haya escuchado, Emanuel, creo que se va a su internet y luego vuelve. Entonces, sí, ya está en el sistema oficial. Seguramente cuando pase mi planilla del segundo parcial, ahí ya voy a firmar con tu nueva nota, pero ya está en el sistema, tú ya lo puedes ver. Primero vamos a tener una actividad en aula por 10 ponderados. ¿Sí? Esto es grupal. Grupal. Entonces vamos a ver la fecha de esta actividad.
en aula por 10 ponderados, pues todavía no tengo para ustedes un cronograma. Voy a ver en su carpeta pedagógica. Vamos a ver qué fecha vamos a trabajar. Esta ya no. Aceptar. Bien. Vamos a ver las fechas. Cerrar. Responde. Voy a cerrar esto un ratito. Muy bien, vamos a ver el seguimiento. Entonces, ahí está, primer parcial, la revisión que estamos haciendo ahora y luego vamos a trabajar un poco los antecedentes y el marco teórico. Entonces, vamos a ver tipos de investigación. Aquí está, actividad en aula por 10 ponderados el 25 de mayo. Fecha. Dicen, creo que era el 20 de mayo. ¿El 20 de mayo? A ver, espérate. ¿Me dices la actividad en aula? Ah, 20 de mayo. Sí, gracias. 20 de mayo. Sí, porque 20 es jueves y 25 creo que caía otro día. Sí, gracias. Entonces, ahí está, actividad de aula 20. Muy bien, gracias. Vamos a ver cuándo es el examen práctico. El examen práctico es 27 de mayo. 27 de mayo. Por 10 ponderados. Es el 27 de mayo. Ay, lo siento para las que son mamás. Van a tener que dar el examen práctico el día 27 de mayo. Pero no me quedaba otra fecha. A ver, el 27 de mayo. Segundo parcial, el 10 de junio. Examen segundo parcial por fecha 10 de junio. Sí, 10 de junio. Y esto lo van a ir revisando, por favor. De repente puede ser que me confunda, pero estas son las fechas que tenemos en la carpeta pedagógica. Ahí está. Entonces, fechas que tienen ustedes que asistir a clase para que puedan ganarse sus puntitos. Han visto que no es difícil, ¿verdad? Sacar una muy buena nota en el parcial porque ustedes han ido acumulando puntos.
con tres actividades. La primera, la actividad en aula por 10 ponderados de grupal. Ahora lo que vamos a intentar, pues vamos a hacerlo desde el principio para que ustedes el mismo día de la clase puedan subir todos al foro, ¿ya? Para que nadie se quede sin esa nota que es tan importante. Y la segunda actividad es el examen práctico, que ya saben ustedes cómo es. Seguramente ahora, no sé si van a revisar un artículo, me parece que van a revisar ahora una tesis. Lo van a hacer un poco más completo, la revisión, y luego van a tener su examen, ¿no? Como lo han hecho la primera parte. Y el examen final, o mejor dicho, el examen de segundo parcial va a ser un examen como ya lo han dado, lo hemos revisado hace un momentito, que son 20 preguntas, vamos a tener en la misma modalidad que han visto el examen de primer parcial, vale 15 ponderados, y eso va a ser el 10 de junio. Yo necesito saber si las actividades que hemos presentado, la actividad en aula, el examen práctico, si está bien. Si está correcto. Quiero saber si ustedes están de acuerdo. ¿Qué dificultad han visto en alguno de estos dos procesos de evaluación? Para que yo pueda modificar. Dicen sobre la actividad grupal. ¿Van a ser con los mismos grupos? Deberían ser los mismos grupos. ¿Ustedes se han sentido cómodos con los mismos grupos? O sea, con los grupos que han trabajado. ¿Ustedes? Sí, Lisa. ¿David? Yo sobre notas no me siento satisfecho, Lisa. ¿Tu nota, David? Sí. ¿Cuál es la dificultad con tu nota, David? Yo trabajo en el grupo, Lisa. ¿7 sobre 10? Sí, Lisa. ¿Todo tu grupo tiene 7 sobre 10, David? No es tu nota solamente, David. No, ya vieron la nota, ustedes ya vieron la nota hace 2 semanas atrás, de la nota del forito. Me parece que sí hemos mostrado las respuestas, sí, hemos mostrado las respuestas de cada uno de los documentos, ¿no? O les he compartido la recomendación. Pues no me acuerdo. Y pues seguramente no el paradigma, o seguramente no tienen la cita, o algo les falta y por eso no han tenido 10 sobre 10, ¿no? Tienen 7 sobre 10, pues es una buena nota. Emanuel, Moisés, ¿ibas a decir algo? Dice, no, le iba a decir que estaba bien la forma de trabajo con los mismos grupos, sería bueno. Muy bien. Vamos a mantener los grupos. No sé qué más me quiere decir. Se está cortando mucho el internet de Manuel. Entonces, esa es la evaluación del segundo parcial y ya saben, no me pueden escribir fuera del horario de clase, salvo una emergencia, ahí sí me pueden escribir. ¿Por qué? Porque pues yo no camino conectada al sistema y conectada al CIA, ¿verdad? Entonces, no sé de memoria sus notas, no tengo su evaluación de memoria, entonces a mí es complicado responderles con la verdad, ¿no? La única forma de hacerlo es ingresando al sistema, teniendo este tiempo de sentarme con ustedes y ver los documentos, ¿verdad? Para que sepan por qué no puedo responder fuera del horario de clase o próximo al horario de clase, por lo menos, ¿verdad? Pero el fin de semana, pues, estoy haciendo otras cosas. Y en la noche, generalmente en la noche, yo trabajo en la noche, ¿no? Entonces, generalmente en la noche es cuando más trabajo y no los puedo atender sino en el horario de clase. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos para hacer hoy día. Pues no tengo un cronograma con ustedes, pero voy a ver el cronograma del otro grupo. Tenía que haberlo puesto ya para ustedes, pero no lo hice. Así que vamos a ver el programa del otro grupo, que es de martes y viernes. Ah, muy bien. Entonces tenemos antecedentes y justificación y marco teórico.
Vamos a ver en qué habíamos quedado. Pues con ustedes estábamos viendo la formulación del problema, los objetivos generales específicos. Vamos a hacer nuevamente una práctica. Yo sé que hemos hecho una y que nos quedaban las preguntas de esa práctica, pero pues me fue muy complicado hacer tres exámenes y hacerlos diferentes. Vi que se iban a confundir pensando que era una nota, ¿no? Entonces, por eso es que no lo hice. Pero, sin embargo, sí vamos a hacer una actividad en la cual ustedes van a poder compartir, ¿no? No lo van a subir a ningún espacio, sino lo van a compartir. Entonces, ahora quiero buscar. ¿Sí? ¿Emanuel? Muy bien, dígame, Manuel, y ya luego hacemos un punto final sobre el tema del primer parcial, por favor. Pero no apague su micrófono, sino hábleme completo, por favor, porque me dice una cosita, apaga el micrófono, no sé si es su conexión o es usted que apaga el micrófono. Está bien, Liz. Muy bien, gracias. ¿Sí, me va a hablar? Disculpe. Gracias. Entonces, vamos a ver, teníamos la formulación del problema, teníamos Kimberly, hemos trabajado ya la formulación del problema y hemos trabajado los objetivos generales específicos. Así es, ¿verdad, Kimberly? Sí, Lizzy, creo que sí. Un momentito, voy a abrir, a ver, de un momento. A ver, dígame, alguien, aquí está, formulación del problema. Pues yo tengo aquí, pero a ver, ¿qué hemos hecho el 23? El 23, no, este no es el grupo. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. La semana pasada hemos visto un poquito de algo, creo que era repetición de lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, antecedentes y la justificación, pero no habíamos pasado del objetivo. Creo que estaba todavía documentos están 15. ¿Esto qué fecha es? El 22. Vamos a ver qué más tengo aquí en el 22. Elisen, en los archivos está lo que tenemos, formulación del problema, el 22. Perfecto. De abril. Gracias, Kimberly. Muchas gracias. Entonces, pues, esta no. Muy bien, entonces vamos a ver los instrumentos de identificación del problema. Y creo que eso todavía no lo hemos visto. Sí, ahí está. Pues ya después de leer tantos instrumentos, ustedes ya se darán cuenta, va a ser mucho más fácil para ustedes identificar un problema de investigación. Esta presentación ya la conocen, pero vamos a llegar hasta el final de esta presentación. Vamos a ver si esta es la presentación que está hasta el final. Sí, está. Y luego vamos a ver la justificación, antecedentes y vamos a ver si llegamos al marco teórico también. Para repasar, pues estamos en la estructura de un perfil de tesis. Y la estructura que ya les había mostrado la semana pasada, pues en el reglamento, tenemos la carátula, el índice, que el índice debe tener pues todo lo que vamos a desarrollar en el perfil de tesis. El perfil de tesis es una estructura previa al desarrollo de la tesis. Quiere decir que es un documento de investigación más chiquitito, en el cual contempla los antecedentes de la investigación, qué se ha investigado, algunos conceptos, como las palabras claves conceptualizadas como de un artículo, lo mismo, y la identificación del problema, que tiene el planteamiento del problema, que es la descripción del problema, y esto lo voy a ir mostrando así, y aquí les voy a ir dando ejemplos que tengo, vamos a buscar el de Mariana, me gusta mostrar el de Mariana, me parece que está bonito. A ver, y también me parece que ustedes llevan esa asignatura, entonces creo que está bien. Está Mariana. Ah, Mariana.
que debe estar el ejemplo número 1. Ejemplo, ay, ¿dónde estoy? No entiendo por qué no encontraba. ¿Dónde está de Mariana? Espinosa. Muy bien. Entonces, este es un documento, me parece que ya se los he mostrado, pero otro no este. Este documento, los estudiantes de metodología ya han defendido la primera parte de su perfil, así que este es, la dueña es Mariana, del grupo de metodología, y ella tiene como problema identificado el efecto del COVID-19 en la determinación del IUE en la gestión 2020 en empresas comerciales del departamento de Cochabamba, ¿no? Este es el tema que ella tiene. Miren, este es el planteamiento del problema. Este es el planteamiento del problema, es la descripción del problema, ¿no? Dice, lógicamente, esta descripción no es perfecta, pero es la redacción que ya ha hecho y pues así es un planteamiento del problema, ¿no? Este planteamiento del problema tiene que responder a estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se va a investigar? Vamos a ver si responde a esas preguntas. Dice, ¿cuándo? Vamos a ver. El trabajo de investigación que nos proponemos llevar a cabo del efecto del COVID-19 en impuestos sobre la actividad de las empresas, se llevará a cabo en empresas del rubro comercial del departamento de Cochabamba. Entonces dice, ¿dónde? Vamos a ver, entonces dice, ¿dónde? Entonces yo tengo dónde y lo voy a marcar con rojo. Ahora, ¿cuándo y cómo? Vamos a ver si tenemos cuándo y cómo. La metodología a ser aplicada es de las encuestas y el de investigación en la bibliografía referida a las actividades comerciales. Muy bien, nos está explicando ella, pues todavía ya no le llega metodología, pero aún así ya nos explica cómo. Entonces vamos a ver si aquí está. ¿Cómo se va a investigar? Nos dice cómo se va a investigar. ¿A quién o a quiénes va dirigida la investigación? ¿Cómo se va a investigar? ¿Qué se va a investigar? Vamos a ver si nos responde eso. Dice, vigentes en la legislación, la investigación se realizará para establecer las diferencias que surjan en el procedimiento del cálculo de una gestión contable normal. Muy bien, entonces ella nos está diciendo qué es lo que se va a investigar. Vamos a buscar dónde está, a quién o a quién, qué se va a investigar. Aquí está. ¿Qué se va a investigar? Voy a seguir buscando y luego dice, se considera importante el presente tema de investigación en virtud de que es un problema de salud como el coronavirus, no, un problema de salud como el COVID-19 afecta social y económicamente las actividades que persiguen fines de lucro. Vamos a ver. Dice, ¿por qué es importante? Nos está diciendo por qué es importante. Lo voy a poner con negro. Mejor, si no, no se ve. ¿Para qué se va a investigar? También nos ha dicho para qué. ¿A quién o a quiénes? Ya nos ha dicho para a quién o a quiénes, a todas las empresas. ¿Cuándo? Eso es lo que no he visto que nos haya dicho. ¿Cuándo se va a investigar? Entonces aquí solamente falta el cuándo. Ah, aquí está, 2019-2020. Entonces ella ha cumplido y ha respondido a cada una de estas preguntas en su planteamiento de problema. ¿Sí? Porque ella ha hecho con estas preguntas, ¿no? Ha respondido a cada una de las preguntas y por tanto este planteamiento del problema está completo, ¿sí? Ahora, vamos a la formulación del problema. La formulación del problema es un formato de pregunta y así dice que es un formato de pregunta. Miren, formulación del problema, forma interrogativa. Dice que debe tener una relación de variables, pues algunas formulaciones de problema tienen relación de variables, algunas no tienen. Se debe expresar en forma de pregunta, muy bien, está en forma de pregunta. Sí, forma de pregunta, ¿cuál es el efecto de la pandemia en la determinación del impuesto de la utilidad de las empresas
y UE de la gestión 2020 en empresas comerciales de Cochabamba, ¿no? Entonces, aquí sí hay una relación de variables, porque quiere saber cómo afecta el COVID, o sea, cómo afecta la pandemia en la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas. Entonces, hay una relación de variables y se debe expresar en una dimensión temporal y espacial. Vamos a ver dónde. ¿Dónde es la espacial y temporal es la gestión 2020? ¿Sí? Ya tenemos la temporal y la espacial. Entonces, aquí voy a anotar, voy a añadir otra mejor. Aquí unas palabritas para que ustedes se den cuenta. Entonces, dimensión espacial. Bamba, y voy a copiar y voy a poner dimensión temporal. Aquí voy a colocar una flechita. Entonces, miren, esta dimensión temporal es el año y dimensión espacial es Cochabamba. Tenemos las dos variables. Voy a ver si puedo colocar aquí. El nombre de variables. Pero estas variables no tienen todas, ¿no? Entonces tenemos aquí el tema de la pandemia. Y la otra variable es la determinación del IVA. Pero no voy a definir todavía qué tipo de variables son, porque eso lo vamos a hacer en la hipótesis. Ahí está. Miren, entonces ahí están las dos variables. Y vamos a continuar y vamos a ver. Entonces, se debe especificar la población que se investigará unidad de análisis. Y en este caso, pues, dice que son todas las empresas, ¿sí? En las empresas comerciales. Entonces, vamos a colocar nuevamente una unidad de análisis. Así nos dice la... Ahí está. Entonces, esto lo voy a marcar con color verde. Ahí está. Entonces, estas son la unidad de análisis. Esto está con rojo. Muy bien, eso para que se entienda. Ahí está. Entonces, mire, hemos cumplido, como nos dice aquí, qué debe contener la formulación del problema. Una relación de variables, hay dos variables. La pandemia, cuál es el efecto sobre la determinación del impuesto. Y lo otro son las dimensiones temporal y espacial, ya que están las dimensiones temporal y espacial. Temporal, gestión 2020, espacial Cochabamba.
y a continuación dice, se debe definir la población o la unidad de análisis, y tenemos la población o unidad de análisis que son empresas comerciales, ¿sí? Entonces ahí está la formulación del problema. Ahora a continuación tenemos pues el objetivo general. Dice que debe permitir definir las etapas que requiere el estudio, debe contener todo lo desarrollado en los objetivos específicos. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene en este caso. Objetivo general, dice, identificar el efecto del COVID-19 en la determinación del IUE, las diferentes variaciones que afectaron la estructura económica financiera de las empresas comerciales en la gestión 2020 en la ciudad de Cochabamba. Entonces, vamos a ver. Permite definir las etapas. Entonces, las etapas, lo que quiere saber ella es cuáles son los efectos, ¿no?, de COVID-19 en la determinación del IUE. Vamos a ver los objetivos específicos. El primer objetivo específico, como aquí dice, nos va a servir para, y aquí no están mis objetivos. Vamos a esperar un momentito, vamos a tener la paciencia al computador del docente. Muy bien, aquí no está, así que me voy a abrir otra presentación de objetivos. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, que tenemos un objetivo general y tenemos pues tres o cuatro objetivos específicos. El primer objetivo específico deberá trabajar todo lo que es los conceptos, ¿sí? Aquí está objetivo específico 1. Va a describir, dice, es claro, es viable, debe investigar conceptos, teorías, principios, características. Entonces vamos a ver si este documento tiene eso. Miren, el primer objetivo específico dice conceptualizar la determinación del IUE, además de la estructura económica financiera de una empresa. Lo que se ha hecho es buscar cuáles son los conceptos primordiales o principales de este objetivo general, como la determinación del IUE, lo voy a subrayar, y las variaciones que afectan en la estructura económica financiera. Lo voy a subrayar. Entonces, quiere saber, primero debe saber conceptualmente estas dos palabras, ¿no?, estos dos términos, ¿no? Va a tener que conceptualizar, describir, va a tener que caracterizar, va a tener que teorizar, definir, etc. Un segundo momento en el objetivo específico es el diagnóstico, ¿sí? Lo que ya tiene que hacer es diagnóstico. Vamos a ver qué dicen nuestras diapositivas. Segundo momento, objetivo específico, dice diagnosticar. También tiene que ser claro, viable, debe diagnosticar la situación actual o de gestiones pasadas, si es que quieren ver dos gestiones, ¿no? Entonces, ella sí quiere ver dos gestiones. Entonces, porque aquí está. ¿Dónde está? Aquí. En el planteamiento de problemas, dice ella. Para establecer las diferencias que surjan en el procedimiento de cálculo en una gestión contable normal y de una gestión afectada por el COVID-2020. Entonces ella quiere trabajar con dos gestiones. Entonces, tenemos que modificar y tenemos que colocar, dice, financiera como gestión 2019. En todo, ¿verdad? Aquí está, 2019. Y lo mismo aquí, 2019. Diagnosticar los rubros que generan resultados negativos en los estados financieros en la gestión 2019-2020 en Cochabamba. Analizar las disposiciones legales referidas a la determinación del IUE. Entonces ya tiene dos objetivos específicos de diagnóstico, ¿no? Uno, que va a ver la situación actual o donde se ha desarrollado, que sería, uno, en
los estados financieros, pues rubros que generan. Esto he intentado dejarlo así, pero bueno, vamos a ver si resulta y con eso puede ella determinar o definir si la determinación del IV tiene que ver con los resultados negativos en los estados financieros, ¿no? Y el segundo ya tiene que revisar igual normativa, ¿no? Para ver cómo se determina el IV, etcétera. Y vamos a ver a continuación qué dice. El último objetivo específico, que puede ser el 3 o el 4, ya es elaborar una pequeña propuesta o un diseño o una estructuración de algo. Pues vamos a ver qué es lo que ella propone. Dice, presentar los efectos del COVID. Entonces, como ella quería identificar, mi último objetivo específico va a tener que ser presentar los efectos que ya durante los otros objetivos específicos he trabajado. Efectos del COVID-19 en la determinación del IUE en la gestión del 2000 a los efectos 2020. En empresas comerciales de Cochabamba. Muy bien, y para poder formular estos objetivos hemos dicho que tenemos que utilizar la taxonomía de Bloom, que es esta taxonomía de Bloom, que ya se les ha presentado, por eso es que ingresó al examen. Pues aquí tenemos unos niveles de conocimiento y hemos dicho que vamos a trabajar con el nivel 1 de conocimiento y el nivel 2 de comprensión para saltar al nivel de evaluación y al nivel 4 de análisis y el último de aplicación o de síntesis, que es el cuarto nivel, ¿no? Así vamos a ir saltando de esas columnas a estas de aquí por la estructura que les estoy presentando ahora. Esta estructura responde a la estructura de la tesis que está en el reglamento de la universidad. Entonces vamos a descargar el reglamento de la universidad. La estructura de los objetivos responde a la estructura de la tesis, que son los capítulos, ¿no? Van a ver ustedes que cada capítulo, aquí está el primer capítulo, va a trabajar el marco teórico. Sí, voy a contar desde aquí porque este capítulo va a copiar lo y el capítulo 3 van a copiar lo que ya tengo en el perfil. El capítulo 2, marco teórico, responde a este objetivo específico. Al objetivo específico 1, que es conceptualizar la determinación del IUE, además de la estructura económica financiera de una empresa comercial. El capítulo 4 va a responder al diagnóstico. Miren, diagnóstico. Aquí está, diagnóstico. ¿Por qué lo tengo como capítulo 4? Porque en el 3 debo anotar todo lo que estaba en el perfil y el perfil termina con las técnicas y los instrumentos. Los instrumentos serán las encuestas, las entrevistas, la observación. Y el diagnóstico será la aplicación de estos instrumentos, las encuestas, de las entrevistas, de la observación. Entonces, el capítulo 4 va a responder al objetivo específico 2 y al 3, ¿no? En este caso particular, ¿no? Y a continuación tenemos el último capítulo, que es la propuesta, que va a responder a este último objetivo específico 4, que será, en este caso en particular, presentar los efectos del COVID, ¿no? Porque lo que ella quiere ver es cuál es la relación entre estas dos variables, ¿no? Preguntas, por favor, hasta aquí. Thank you.
Está todo entendible, Lisen, está claro. Bien, gracias, Moisés. Muy bien, entonces igual esta la voy a dejar como ejemplo para que ustedes puedan revisarla y voy a dejarles otros ejemplos porque tengo aproximadamente 60 documentos de este tipo que son estudiantes que están en metodología y ellos están trabajando específicamente con la presentación del perfil, ¿no? Pero por parte sí, ellos están presentando por parte. Muy bien, a continuación lo que no les había mostrado todavía son estos instrumentos para identificar problemas, ¿no? El primero que vamos a ver es el diagrama de espina de pescado Ishikawa y aquí dice que es un diagrama de espina de pescado de causa-efecto, que se puede utilizar para identificar las causas potenciales o reales de un problema. Vamos a ver, este es el... Ah, ya lo había utilizado, estoy segura que lo he utilizado con ustedes o con el otro grupo, entonces estoy siguiendo con el ejemplo de Mariana, que es el efecto del COVID-19. Y aquí tenemos como... No podemos destapar. Como categorías, pues lo vamos a dividir con categorías y causas, ¿sí? Categoría 1, categoría 2. Vamos a dividir... ¿Cuáles son las causas de este efecto, no? Entonces dice gestión de la empresa, pocos ingresos, meses sin trabajo, trabajadores, desempleo, ¿no? Y dependiendo el problema que ustedes quieran identificar, pues aquí van a tener más categorías o más causas también. A continuación tenemos el árbol de problemas. Estos son unos instrumentos para identificar problemas, pero... También otra forma de identificar problemas es a través de la lectura que ustedes están haciendo de los artículos científicos, ¿no? Porque ustedes van leyendo y pues a medida que vayan leyendo más artículos, más tesis, ustedes pueden ir relacionando con algún problema que ustedes hayan identificado en el contexto donde ustedes están, ¿verdad? Entonces también es una forma de identificar un problema, lo que estamos haciendo. Tenemos el árbol de problemas, que también seguro lo han conocido ustedes o lo conocen. Al medio colocamos el problema, tenemos las consecuencias y las causas, ¿no? Entonces, y esto lo voy a retirar, ahí está el problema, lo colocamos al medio, abajo todas las causas y arriba todas las consecuencias, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí nos va a ayudar a hacer esa descripción, como lo hizo este estudiante en el planteamiento del problema, o también directamente nosotros para describir el problema podemos utilizar estas preguntas, ¿no? Responder a cada una de estas preguntas para tener un planteamiento de problema completo, ¿no? Ahora voy a buscar mi justificación. No sé por qué tengo en diferente. Y
Muy bien. Dentro de la justificación, igual dentro de la justificación tenemos diferentes tipos de justificación. ¿Sí? Tenemos tipos. Y entre estos tenemos la justificación económica, la justificación social, la justificación objetiva, y podrían nombrarles más tipos de justificaciones. Lo cierto es que la universidad en su reglamento nos instruye trabajar la justificación teórica, la práctica y la metodológica, ¿no? En algunos trabajos de investigación tienen 6 tipos de justificación, algunos tienen 5, dependiendo del tipo de investigación. Pero nosotros tenemos que seguir la estructura de la universidad. Y dentro de la estructura de la universidad, y esto lo voy a mostrar en el perfil de tesis. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí tenemos la justificación del problema, justificación teórica, justificación práctica y justificación metodológica, ¿no? Los 3 tipos de justificación. Ahí. Los 3 tipos de justificación que deben ingresar, que debemos explicar en nuestro trabajo de investigación. Entonces, cuando yo voy a hacer un trabajo de investigación, debo guiarme por la estructura que me va a proponer mi institución educativa. Porque algunas podrán colocarle a usted, si quieren, 6 tipos de justificación y usted va a poder elegir la que usted quiera. En este caso, pues nos colocan los 3 tipos de justificación. He visto documentos ya concluidos y tienen los 3 tipos de justificación. Así que tenemos que desarrollar los 3 tipos de justificación. Y por esto es que en este documento, tenemos también los 3 tipos de justificación, ¿no? Todos los estudiantes que están presentando sus perfiles han tenido que trabajar la teórica, la metodológica y la práctica. Vamos a ver qué son esos tipos de justificación. Ahí. Y esto lo voy a... Vamos a ver si luego se puede ver. ¿Sí? La justificación. La justificación será la construcción de un texto desde la perspectiva teórica, práctica, metodológica, porque vamos a utilizar los 3 tipos de justificación, teórica, práctica, metodológica, relacionada con el objeto de estudio, el cual respaldará la investigación realizada. Entonces, vamos a leer qué es lo que nos dice cada uno de estos. Tenemos en la justificación teórica, describe la importancia del estudio por sus aportes teóricos. Entonces, yo voy a decir que mi investigación va a aportar de forma teórica con los siguientes, con las siguientes estructuras conceptuales. O va a realizar un análisis de teorías que existen, ¿no? O va a hacer un análisis de lo que ya existe. Voy a decir, la presente trabajo de investigación o el presente trabajo de investigación quiere responder al análisis de los tipos de determinación del IUE, ¿no?
Justificación práctica. Describe la importancia del estudio por ser un aporte práctico, ya que propone una solución práctica. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, vamos a ver para que no adivine. Dice, ante la situación del objeto de estudio se basa en diagnosticar el efecto del COVID-19 en la determinación del IVE, utilizado por las empresas para la toma de decisiones, llevar a cabo sus actividades económicas y así evaluar los distintos niveles de eficiencia y eficacia aplicado. Pues no está muy bien hecha esta justificación. Sin embargo, podemos decir que de forma práctica se va a presentar cuáles son los efectos probables que ha tenido el COVID-19 en la determinación del IUE, ¿no? Eso es lo que se va a presentar de forma práctica. Vamos a ver la metodológica. Dice, describe la importancia del estudio porque ayuda a entender mejor estrategias o propone nuevas metodologías. Entonces, voy a seguir mi ejemplo. Y vamos a ver qué es lo que ella pone. Dice, en la ejecución del trabajo de investigación necesariamente se recurrirá a las encuestas. Pues esto no es correcto. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Este sí. No encuentro mi. Ahí. Qué raro. No encontraba mi cursor, entonces ya. Ahora sí. Entonces, en el tema metodológico, vamos a decir que se va a estudiar la metodología de la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas, y pues lo que se va a hacer es proponer de forma, o mejor identificar las. Los efectos del COVID-19 en esta metodología para la determinación del IUE, ¿no? Para determinación del impuesto a las utilidades de la empresa, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que, uno, trabajar con lo que vamos a hacer, y dos, trabajar con el concepto de la justificación teórica, metodológica y práctica. Y para ese tipo de justificación, igual cuando hagamos la siguiente semana el ejercicio con la tesis que les había comentado, pues en esa tesis tenemos los tres tipos de justificación, y con esa tesis vamos a ejemplificar un poco mejor estos tipos de justificación con un tema pues real, ¿no? Es una investigación real ya. ¿Consultas hasta aquí, por favor? Lo único que me falta es la justificación, porque la justificación de este documento no estaba 100% bien hecha, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer es un poco parafrasear para poder explicar lo que es la justificación en cuanto al ejemplo que estamos dando. Pero la siguiente semana vamos a reforzar el tema de la justificación. ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Jennifer? ¿No? Sí, Lisa, está todo claro. Muy bien, entonces. Gracias, Jennifer. Muy bien, entonces esta la voy a cerrar.
Bien, entonces lo que nos falta ahora es pues los antecedentes, ¿no? Esto que se supone que lo dejamos para después de haber identificado un problema, ¿no? En este caso, en el ejemplo que hemos estado dando, el trabajo es la determinación del IVM, ¿sí? En otros casos, pues la justificación, esto lo voy a sacar y voy a abrir esto. Ya es. Nos falta solamente 10 minutos. Vamos a ver si alcanzamos para ver los antecedentes. El trabajo tiene una introducción de nosotros en nuestra estructura, pues nos proponen antecedentes en lugar de introducción. Entonces, si tuviéramos una introducción, sería lo último que trabajaríamos, ¿no? No sería lo primero. Y en este caso, no es lo último, sin embargo, no va a ser lo primero, porque primero tenemos que saber cuál es el tema, y después recién podemos nosotros construir los antecedentes históricos y conceptuales. En el índice que vamos a trabajar, vamos a tener el antecedente como 1 y el antecedente histórico como 1.1 y el antecedente conceptual como 1.2. Aquí no tenemos que desarrollar nada, sino más bien en estos 1.1 y 1.2. ¿Qué vamos a trabajar? Los antecedentes históricos son investigaciones. Anteriores. Nuestra investigación. Quiere decir que vamos a trabajar principalmente con artículos científicos. Principalmente con artículos científicos. En este caso, también principalmente, pero no siempre. ¿Por qué? En este caso, además de trabajar con artículos científicos, como es la determinación del IV, entonces vamos a buscar nosotros resoluciones normativas de directorio, que son las que generalmente se emiten, son emitidas por la autoridad de impuestos internos, ¿no? Si alguna autoridad o algún nombre lo estoy diciendo un poco medio extraño, es porque no estoy muy pendiente, muy al tanto de tema de la materia tributaria, ¿está bien? Es por eso que quizás dudo un poco quién emite la resolución normativa de directorio. Pero para eso, pues nosotros ingresamos a Impuestos Nacionales de Bolivia. Impuestos de Bolivia, y ahí podemos verificar quién emite estas normativas, ¿no? Entonces, para este tema en particular, que es de la determinación del IVE, las investigaciones anteriores a esta, que pueden ser interpretaciones de la norma, son las resoluciones normativas de directorio, ¿no? O leyes también, dependiendo la investigación.
Entonces tenemos que buscar para los antecedentes históricos investigaciones hechas anteriormente a nuestra investigación. En antecedentes conceptuales lo que tenemos que nosotros buscar son conceptos. Vamos a conceptualizar pues como las palabras claves, como lo hacen en los artículos científicos, algo parecido. Y vamos a utilizar para esto libros. Libros físicos electrónicos, artículos científicos, normas, tesis doctoral. Tesis doctoral. Miren, estos son los documentos que vamos a utilizar para construir los antecedentes históricos y conceptuales. Además, una vez que construyamos estos antecedentes históricos y conceptuales, tenemos que utilizar sobre todo las normas APA. De redacción de informes de investigación. Redacción o presentación, que creo que debería ser lo mismo. Ahí. Entonces, para poder redactar los antecedentes, tenemos que utilizar las normas APA, ¿no? Citas cortas, hasta 40 palabras, citas más de 40 palabras, y pues todo eso lo vamos a repasar ya la siguiente semana. ¿Tenemos alguna consulta ya para despedirnos? Sé que están cansados. Igual ya me siento cansada. Dígame. ¿No? ¿Ya se me han dormido? La siguiente clase van a trabajar ustedes, así que ya no van a dormir. ¿Todo está bien? Muy bien. Muy bien, sí, dice bien. Todo claro. Muy bien, gracias Iván. Sí, claro. Gracias. Gracias, mis queridos. Muy bien, entonces, pues, como siempre, antes de despedirnos, vamos a dar gracias, gracias Señor por este día, gracias Padre por bendecirnos con estas clases. Aún podemos pasar clases, aún podemos trabajar. Gracias Padre por estar siempre con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis estudiantes, que tengan pues unos días muy tranquilos, guarde su familia, Señor, los protejas, pues, y que estén bastante bien, ¿verdad? En tu nombre, amado Jesús, amén. Pues gracias, mis niños, yo también estoy muy cansada, así que nos vamos a estar viendo o escuchando el día jueves. Tengan muy buen descanso. Buenas noches. Muchas gracias, Licen. Buenas noches. Igualmente, tengan muy buenas semanas. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Lice. Gracias, Lice. Buenas noches. Mayeli, buenas noches. Buenas noches, tengan muy buen descanso. Hasta luego, Lice. Hasta el siguiente jueves, Juan Carlos. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches. Muy buen descanso. Gracias, Lice, igualmente. Buenas noches.